Estamos con Franco Escote, centro de Porteño, que acaba de superar a Tiro Federal de Varadero, de visitante. Dos jugados, dos ganados, 10 puntos. Un comienzo de torneo ideal. Por suerte, no, se nos dio el primer partido y la segunda fecha también. Un partido muy cerrado, como dijo Nico, más para los forwards, fue todo de forwards. Mucho tackle, muy cerrado. Muchos penales en el segundo tiempo, pero lo pudimos remontar y aguantar el segundo tiempo también a puro corazón, sabiendo que son partidos más con Varadero, que hay como una rivalidad o una pica, no sé, pero los partidos suelen ser un poco más ásperos, pero pudimos dejar todo en la cancha y bueno, eso se reflejó un poco en el resultado. Dos tries en la primera fecha, ayer, hoy no pudiste anotar. ¿Dónde te sentís cómodo jugando? Y es una posición que el centro de la cancha es más natural mía, es la única posición más o menos que me hallo. Y nada, primero con Tomás Piñeiro de pareja de centro y ahora con Jano, pero con los dos la verdad que muy cómodo, buenos compañeros, pero nada, acomodándome de a poco a lo que es el plantel superior, a la primera. Muy contento de eso. Sos de una camada que ya en el 2019 apareció cuando jugaron el repechaje con Chascomús a instancia de poder ascender, que se suma a la gente más experiencia. Ayer, por ejemplo, te tocó jugar al lado de Martín. Sí, con gente muy que me lleva varios años. ¿Qué produce eso? Y te dan un plus, te dan una energía, te dan un apoyo. Capaz que vos te vas de cabeza y tenés a esta gente que te baja, te calma, te ayuda, te aconseja y en la cancha te sirve un montón. El sábado un lindo partido para jugar. Contra Los Molinos va a estar bueno, ojalá, es el partido que más esperamos y hay que jugarlo. Los partidos se juegan y nada, dejar todo para llegar a lo que queremos, que es ascender. Pasó por Radio Champán, Franco Escote. Muchas gracias. A vos.